Singapur es la puerta occidental del Pacífico. Ubicado en el corazón del sudeste asiático, en el lugar donde la península malaya se adentra en las Indias Orientales, encontramos esta pequeña pero gran potencia asiática. Singapur está lleno de sorpresas. Crisol de culturas, con uno de los puertos más activos del mundo, así como con un próspero sector financiero y de servicios. La República de Singapur, entre rascacielos, contrasta como ningún otro lugar del planeta con su selva tropical. Pequeño y densamente poblado, este paraíso tropical se reinventa constantemente. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Singapur. Ubicación geográfica. La República de Singapur se encuentra ubicada en la península de Malasia, en el sudeste asiático. Es un país formado por 64 islas pequeñas y una isla principal llamada Singapur, o Pulau Ujong, que limita al norte con el Estrecho de Johor, que la separa de Malasia, y al suroeste con el Estrecho de Malaca, que la separa de Indonesia. Con un poco más de 700 kilómetros cuadrados, Singapur es el tercer estado más pequeño de Asia. Sin embargo, goza de una de las ubicaciones más privilegiadas del mundo. Singapur es uno de los grandes focos de la navegación mundial, donde la geografía obliga a converger a las líneas de comunicación más lejanas. Está tan favorecida por la geografía que los barcos que navegan entre el Canal de Suez y Japón, así como entre la India y Australia, deben pasar a menos de una milla de distancia de Singapur. Singapur es una república parlamentaria con un gobierno parlamentario unicameral y multipartidista. Sin embargo, como dato curioso, desde su fundación, Singapur ha sido gobernado por un solo partido político, el Partido Acción Popular. Singapur tiene una población de más de 5.7 millones de habitantes y, con una densidad de población de 7.480 habitantes por kilómetro cuadrado, es el segundo país más densamente poblado del mundo, superado únicamente por Mónaco. El río Singapur está ubicado en la región central de la isla de Singapur. Con sus 3.2 kilómetros de longitud, ha constituido el corazón histórico de Singapur por cerca de 200 años, desde el nacimiento de una pequeña villa de pescadores llamada Temasek, en la desembocadura del río, hasta el avistamiento de la extraña criatura similar a un león o la llegada del británico Stamford Raffles en el siglo XIX. Todo ha sucedido en este río. En esta misma desembocadura se encuentra el famoso Merlion, mitad pez en memoria de Temasek y mitad león en memoria del príncipe de Sumatra, que constituye el símbolo de Singapur. Este famoso ser mítico se encuentra en el Parque Merlion, desde donde cada noche podrás disfrutar de las vistas más espectaculares del skyline de Singapur. A lo largo de la historia comercial de este lugar, se fueron construyendo diferentes muelles a las orillas del río. Varios de ellos continúan siendo importantes puntos comerciales y hoy son monumentos históricos, como Clark Quay, uno de los centros comerciales más importantes del siglo XIX en el sudeste asiático. Marina Bay. El río Singapur desemboca en Marina Bay, que es el nombre de la zona que rodea la bahía, una extensión del distrito comercial que supuso la creación de tres extensiones de terreno ganado al mar y una presa para sellar las cuencas de los ríos Singapur y Kallang. El resultado, un embalse de agua dulce junto al mar. En la actualidad, es una de las zonas de mayor importancia arquitectónica de la ciudad. El proyecto que ha transformado la fachada marítima del centro de Singapur durante dos generaciones. Allí encontramos las estructuras icónicas más recientes de Singapur, como el Marina Bay Financial Center, el Singapore Flyer, una de las mayores norias de observación del mundo, y el opulento complejo turístico Marina Bay Sands, que incluye un hotel de lujo, un centro comercial, el Museo Art Science y el Mirador Sky Park, desde donde se puede observar los jardines de la bahía y el impresionante horizonte. Singapur y su crecimiento. El primer Singapur no se parecía en nada al actual, con sus carreteras y altos edificios de acero y concreto. Antiguamente, Singapur era en su mayoría pantanos, manglares y pequeñas aldeas. La recuperación de tierras fue necesaria para garantizar que la creciente población tuviera suficiente espacio para satisfacer el crecimiento industrial y demográfico.
Por ello, Singapur es el país que más ha crecido en extensión en las últimas décadas. Alrededor del 25% de la superficie actual de Singapur no existía en 1965, al momento de su independencia. La superficie del país creció exponencialmente en 138 kilómetros cuadrados en solo 50 años. Uno de los principales proyectos de recuperación fue la ampliación de toda la costa oriental, creando nuevas zonas residenciales y comerciales construidas enteramente en terrenos ganados al mar, como Katong, Marine Parade y el Aeropuerto Changi de Singapur. Esta gran recuperación duró 30 años, y una de estas fases, a finales de la década de 1970, sentó las bases de la zona de Marina Bay, transformada en un icónico horizonte y centro financiero en la actualidad. Singapur, una ciudad jardín. Sorprendentemente, Singapur es una de las ciudades más verdes del mundo. Esta ciudad de rascacielos también está llena de exuberante vegetación. El 50% de esta pequeña potencia económica se compone de un exuberante y fértil entorno natural en forma de bosques, jardines, selvas, parques, reservas naturales y jardines inmaculados. Como resultado de su superficie, el 50% es urbano y el otro 50% es verde. Existe una rica biodiversidad en las numerosas reservas naturales que convierten esta ciudad en un jardín. Por ejemplo, la Reserva Natural de Bukit Timah alberga más de 2.100 especies de plantas vasculares autóctonas. Asimismo, el Jardín Botánico de Singapur, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015, alberga más de 10.000 especies de plantas, pero su atracción más popular es el Jardín Nacional de Orquídeas, que alberga miles de especies de orquídeas y es uno de los principales centros de investigación y cría de orquídeas en todo el mundo. Jardines de la Bahía. Un conjunto de tres jardines públicos, y sin duda el espacio verde más importante de la ciudad, son una muestra de sostenibilidad, arquitectura innovadora y tecnología. Es un parque natural que abarca 101 hectáreas de terreno, situado en la región central de Singapur. Uno de los datos más interesantes de los Jardines de la Bahía es que alberga 2.000 especies exóticas, con más de 7 millones de plantas naturales expuestas para los visitantes. Allí encontramos el Super Tree Grove, o la Arboleda de los Jardines, donde hallaremos un grupo de icónicas y futuristas estructuras. Estos superárboles son jardines verticales sostenibles de diseño único que oscilan entre los 25 y los 50 metros de altura y albergan más de 62.900 plantas de más de 200 especies diferentes. Estos superárboles están conectados por una pasarela llamada OCBC Skyway, suspendida entre dos superárboles a una altura de 22 metros. Este paseo aéreo, de 128 metros de longitud, ofrece maravillosas oportunidades para disfrutar grandes vistas de los exuberantes alrededores de los jardines, situados en el corazón del centro de Marina Bay. También allí encontramos el complejo de invernaderos de los Jardines de la Bahía, que consta de dos invernaderos refrigerados, el Domo de las Flores, o Flower Dome, y el Bosque Nuboso, o Cloud Forest. Son unos espectaculares jardines diseñados no solo para celebrar las plantas del trópico, sino también la diversidad cultural de la población de Singapur. La cultura Peranakan o Peranakan forma parte de la comunidad de los chinos de ultramar, chinos que, buscando mejores oportunidades, emigraron al sudeste asiático. La cultura Peranakan forma parte de los conocidos como chinos del estrecho, haciendo referencia al estrecho de Malaca, en donde estos inmigrantes chinos experimentaron un proceso de mestizaje con los malayos, indochinos y europeos, pero mantuvieron en menor o mayor medida su cultura china. Con la llegada de los europeos a la zona, muchos de los Peranakan se convirtieron en comerciantes ricos. En Singapur, Chinatown es un legado de estos inmigrantes, y con mezquitas y templos hindúes, es un testimonio del proceso de mestizaje cultural que estas comunidades experimentaron. El término Baba es un vocablo de origen chino que hace referencia al padre de una familia Peranakan, pero que llegó a convertirse en la manera de referirse a cualquier varón perteneciente a esta comunidad.
En Singapur, escucharás hablar de Baba House, un monumento arquitectónico que es un legado de las viviendas de esta comunidad. El Business District, o sencillamente The City, como comúnmente es conocido, es en donde se concentra la mayor parte del skyline y el centro financiero de Singapur. Raffles Place fue creada en 1822 por órdenes del británico Sir Stamford Raffles para ser una plaza comercial rodeada inicialmente por edificios de hasta 4 niveles. Hoy es rodeada por rascacielos y continúa siendo el corazón del Business District. Si estás allí, una de las experiencias más gratificantes es comer en el Lau Pa Sat, uno de los hawkers más famosos de Singapur. Los hawkers son espacios de varios tamaños en donde existen múltiples puestos de comidas y bebidas rodeados de mesas y sillas, y en donde puedes degustar los platos más exquisitos de la comida del sudeste asiático. El Lau Pa Sat, un antiguo mercado, es especialmente atractivo debido a su arquitectura de inspiración victoriana. Es hoy un patrimonio de la humanidad y el mejor lugar para comer satay, uno de los platos más queridos en Singapur. Singapur y su aeropuerto. Votado a menudo como el mejor aeropuerto del mundo, el Jewel Changi de 10 pisos de altura no es un centro de transporte cualquiera. Diseñado por un consorcio de arquitectos de renombre mundial, este complejo alberga un sinfín de impresionantes atracciones que funcionan en armonía con la naturaleza y el ingenio humano. Cada una de las 3 terminales del aeropuerto tiene su propio jardín. El aeropuerto también cuenta con 2 salas de cine, un bosque interior, además de más de 300 tiendas. Pero, sin duda, ningún viaje a Singapur está completo sin una visita a la característica más famosa de su aeropuerto: la cascada interior más alta del mundo, el vórtice de lluvia HSBC, Rain Vortex, de 40 metros de altura, una cascada interior rodeada de un exuberante jardín de más de 2.000 árboles, ubicada en el complejo comercial del aeropuerto. Los festivales en Singapur. La herencia multicultural de Singapur ha dado lugar a un calendario repleto de vibrantes festivales. Con tantos grupos étnicos y religiones presentes en Singapur, las artes florecen en esta diversa ciudad. La ópera y el teatro chinos, la música clásica occidental, las danzas clásicas malayas e indias y el teatro en inglés forman parte de la cultura local. Siempre hay algo que celebrar en Singapur. Festivales culturales, grandes eventos deportivos y artísticos que se celebran durante todo el año en la ciudad. Como ejemplo, el Año Nuevo Chino y el Hari Raya Puasa, el fin del Ramadán, mes festivo de los musulmanes, se celebran con pompa, así como eventos deportivos como el campeonato HSBC World Rugby Singapore Sevens, que se celebra anualmente, atrayendo a miles de visitantes de diferentes nacionalidades. Pero sin duda, su evento estrella es el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, que también hizo historia como la primera carrera nocturna de Fórmula 1 del mundo. Según la Fórmula 1, el circuito urbano de Marina Bay también cuenta con más curvas que cualquier otro circuito del calendario de carreras de la Fórmula 1. La comida en Singapur. Singapur se encuentra en la encrucijada cultural de todo un continente famoso por su comida. El resultado es una fascinante fusión cultural. Los platos suelen basarse en una base de sambal picante y pescado, además de hierbas ácidas. La mayoría de las culturas asiáticas se centran en el arroz o en los fideos, pero en Singapur se consumen ambas cosas. Los fideos suelen servirse salteados o en sopa, como el laksa, que ofrece un sabor extraordinario. La mayoría de los platos de arroz en Singapur suelen ser eso: platos principales, no acompañamientos, ya sean chinos, indios o de otro tipo, como el biryani sutilmente especiado, cubierto con una rica salsa de pollo al curry, o el arroz con pollo de Hainan, que es un plato de pollo escalfado y arroz sazonado servido con salsa de chile. Uno de sus platos favoritos son los fideos de pato estofados de Teochew, con una hermosa mezcla de chile. Incluso se puede elegir entre la versión seca y la de sopa. Aunque se dice que el cangrejo es el plato nacional, también es cierto que las gambas o camarones, siempre llamados langostinos, son el marisco de todos los días. La arquitectura en Singapur.
La arquitectura tradicional vernácula de Singapur es principalmente malaya y china del estrecho, y se centra en la omnipresente casa-tienda. Sin embargo, también se aprecia una fuerte influencia colonial en los edificios construidos durante los periodos de dominio británico, portugués y holandés, a menudo combinados con elementos indígenas malayos, motivos islámicos y florituras clásicas europeas. Las elaboradas decoraciones y la tracería aportan individualidad y estilo. Sin embargo, Singapur presume de una impresionante arquitectura moderna, sobre todo en sus altísimos rascacielos de acero y hormigón, a menudo con fachadas de vidrio espejado que reflejan la luz y el calor. Pero, sin lugar a duda, su edificio más representativo es el Marina Bay Sands, que se ha convertido en una parte integral del horizonte de Singapur. La economía de Singapur. El crecimiento del país es uno de los datos más increíbles de Singapur, lo que ha posicionado al país como uno de los países con un ingreso per cápita más alto del mundo, acercándose a los $90,000. En ese corto periodo de tiempo, Singapur logró pasar de ser una isla rural y subdesarrollada, con una baja renta per cápita, al lugar rico y moderno que es hoy, con tasas de crecimiento anual promedio superiores al 7%. Pero ¿cómo logró todo esto en tan poco tiempo? Con unos servicios públicos eficientes y casi sin corrupción, tercero en el mundo en este índice, sumado a una alta competitividad, número uno en el mundo en libertad económica, una gran facilidad para hacer negocios, segundo en el mundo, solo por detrás de Nueva Zelanda en este índice, y a un marco fiscal que casi hace que pagar impuestos sea un placer. La economía de Singapur está impulsada principalmente por las exportaciones en la fabricación de productos electrónicos, químicos y en la refinación de hidrocarburos, los servicios financieros, al ser sede de más de 200 bancos, el turismo y la logística, con el puerto marítimo de carga más activo del mundo. ¿Cómo es la vida en Singapur? Obviamente, solo podemos hablar de unos pocos aspectos al respecto. En cuanto a seguridad, Singapur es considerada como una de las ciudades más seguras del mundo, con niveles de crimen muy bajos, debido a que las sanciones por crímenes son bastante severas. Por ejemplo, puedes ser legalmente torturado o azotado. El servicio militar por 2 años es obligatorio para todo hombre en el país, quienes también se convierten en reservistas hasta los 50 años. En cuanto a la presión fiscal, Singapur es famoso por su baja carga fiscal, de allí que en el lugar se hayan asentado más de 7,000 multinacionales y que el 15% de su población sea considerada millonaria. Si los impuestos son bajos, el costo de la vida es alto. Solo por nombrar un ejemplo, en Singapur es cerca de 5 veces más caro tener un carro que en el resto del mundo, debido a la política gubernamental de aplicar altas tasas de impuestos a estos artículos, con el objetivo de disminuir el parque vehicular en la ciudad.